Se encuentran todavía graves. Hay un menor lesionado de 2 años de edad y un niño de 6 años de edad, así como el conductor Juan Antonio Morales Acosta, quien es la persona que aparece como responsable del accidente que sucedió en la carretera Acuña, a la altura del Camposanto, en el fraccionamiento San Carlos. En este accidente, el menor de 2 años es el que se encuentra más grave y el conductor. El niño todavía se encuentra entubado y nos reporta el médico que se encuentra con lesiones graves. Sobre otro accidente, usted también indica, se fue también Sí, hubo otro accidente donde también se encuentra un menor de edad de 3 años de edad. Él se encuentra también con lesiones graves, presenta traumatismo craneoencefálico. Ese accidente fue donde conducía a su madre del menor, es Celia Huerta Rodríguez. Este accidente fue en Avenida Industrial y América, en la colonia Vista Hermosa. ¿Cuándo fue la última valoración que hicieron los El día médicos? de ayer fue la última valoración que hizo el médico de la Procuraduría, donde todavía no lo reporta también con traumatismo craneoencefálico y se encuentra grave. ¿Tuvo estas no ha sido resuelto? No, bueno, en este accidente ella aparece como responsable. Ella le informó al afectado que va a estar de acuerdo en reparar los daños. Nada más estamos en espera de que pueda ella seguir atendiendo al niño y ya después vamos a ver lo que son los daños. Ahorita la prioridad es cómo se encuentra el menor.